finalmente segni. Las carencias de la política migratoria de la Unión Europea han quedado en evidencia con la situación de emergencia que se ha vivido a bordo del Aquarius. No es un problema nuevo. Bruselas es consciente de ello y el debate sobre su reforma está sobre la mesa. Pero los Estados miembros siguen profundamente divididos a la hora de acordar las posibles soluciones. Para analizar la situación, Euronews ha entrevistado a la secretaria general del Consejo Europeo para los Refugiados y los Exiliados. Este caso muestra las consecuencias humanitarias de una política de asilo disfuncional, pero no es el momento para los juegos políticos o para hacerse el duro. Tenemos nuevos gobiernos en Italia y España. En Roma el Ejecutivo promete medidas enérgicas contra la inmigración ilegal. ¿Hasta dónde llevará las cosas? Era un movimiento predecible por parte de Matteo Salvini, el ministro del Interior italiano, porque había hecho muchas promesas en materia de inmigración y los desembarcos están bajo su control. Sin embargo, puede haber entorpecido otros procesos que dependen de la cooperación con la Unión Europea, como la reforma de la regulación de Dublín. Muchos piensan que Italia se ha visto desbordada por los inmigrantes. ¿No es justo que la gente diga basta? Nos oponemos firmemente al racismo del actual gobierno italiano. Sin embargo, Italia y Grecia tienen razón cuando dicen que el sistema actual les impone una responsabilidad injusta, ya que establece que el país de entrada es el país responsable. Además, eso crea un incentivo perverso, ya que invita a los países a descuidar la acogida y la integración. La Unión Europea ha tratado de repartir los refugiados de manera equitativa, pero no ha funcionado. ¿Qué puede hacer Bruselas? Me temo que algunos estados están recogiendo lo que sembraron. Nosotros ya predijimos este tipo de gobierno anti-inmigración y ha ocurrido porque hay una injusticia de base en el sistema de Dublín. Y eso es algo que ha causado resentimiento en Italia durante años. Ahora necesitamos una reforma profunda y justa del sistema de asilo europeo. El acuerdo de Dublín será objeto de debate en la cumbre europea de finales de mes. ¿Qué espera de los líderes europeos? ¿Qué puede surgir? Es poco probable que se alcance un acuerdo en la cumbre, y no es necesariamente una mala noticia, porque las propuestas que hay sobre la mesa no abordan los problemas fundamentales de Dublín. Hay propuestas equivocadas. Necesitamos una reforma más profunda, abrir canales legales para garantizar que Europa protege, que Europa cumple con las leyes de asilo. E insisto en que todos los países de Europa deben ser países de asilo.